I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that I sold, they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, bottom of my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. ¿Qué dice Arjano? ¿Qué dice Arjano? Vamos a ver si terminamos la jugada. No puedo. Vamos a ver qué nos espera en el capítulo final. La mejor. Vaya, qué lúgubre es el abismo. Aunque más raro sería que no lo fuese, supongo. Ojo, ojo, ¿me puedo saltar? No puedo saltar. Lo tienes, de todas maneras, lo tienes en tu tienda. Tu tienda más barata. Por si lo quieres probar. No puedo saltar, no te voy a saltar. Espera, espera, espera. No puedo saltar y no puedo usar nada.
hospital? Haremos otra revisión a los 6 meses. Así podremos comprobar qué tal os va a los dos. Son recuerdos, pero ¿de quién? Parece que es una niña. Pronto te convertirás en hermano mayor. Estos son los padres. Serán los padres de... De Hirato Hai. Esta será su casa. Eres una niña maravillosa. Lo has limpiado todo tú sola. ¿Son mis recuerdos? Estas son las arroceras famosas. Si tienes cualquier problema en el cole, me lo dices, ¿vale? Vale. Este es el final ya, que este es el final. Bueno, el final. Creo que es el final. O sea, el colegio es este. ¿Qué es esto? El colegio al que íbamos. Este es el capítulo sexto. Yo supongo que será aquí el final. Ahora el protagonista está recordando la infancia. Y seguro que recordará hasta el accidente de su hermana o lo que le pasó a su hermana, algo así. Verás. Pues llevo 20... ¿cuántas horas de juego? No. Solo la principal, ¿eh? Solo estoy jugando la principal. ¡Papito! ¡Yo también voy! No, yo me voy con mis amigos. Tú vuélvete sola a casa. Mis recuerdos y los de Mari.
A ver. Mira, aquí no sale ni el mapa siquiera. Esta es la principal, ¿eh? Empezaré aquí, comienzos, con dos capítulos. Capítulo 2 que tiene 5, capítulo 3 que tiene 3, capítulo 4 que tiene 2, capítulo 5 que tiene 2. Y el capítulo 6, que es el de la hermana. Una puta maravilla de juego, vaya. Una puta maravilla. Y yo soy del que decía que esto era un juego más. Yo soy uno de los que decía, pues no, no. Oye, ¿esa de ahí no es tu hermana? Sí, ¿y? Dile que se venga. Pasa, no tenemos nada de lo que hablar. Vale, no puedo correr. Sí, sí, lo mismo que Death Stranding. Yo dije que era una mierda y sigo opinando que es una puta mierda. Y hoy sale doble puta mierda. Este dije, va. No le di mucha importancia. Ya va, pues. Ya lo jugaremos. Este es el Vesca de Nagatomi. Nos vamos a enterar qué es lo que le ha pasado a la hermana. Que además te avisa el juego, una vez que entres aquí no hay vueltas atrás, o sea. Mamá ha dicho que no nos preocupemos por nada. Sabes que puedes hacer lo que quieras. Ya. Sí, la hermana todavía está, lo tiene el otro. Este tiene pinta de ser. Esta, ¿no? Mamá, solo
cansada, ¿no? Pues claro que sí. No seas siempre tan negativa. Te pinta mal, ¿eh? Ya puedo correr. ¿Es el Yucatán? Sí, es el de mamá. Pues sí, llevábamos tiempo sin ir a un festival. ¿Por qué? No apartes la mirada, Akito. Hostia, las nadadoras. Precarios. Dicen cepillo de dientes. Unos caramelos. De mecha cola. Akito, ¿dónde estás? Akito, estoy en el hospital. Tienes que venir deprisa. Están juntos por fin. Sí.
Hola, Mizan. Será un nuevo comienzo para nosotros. Sí, tienes razón. En esta parte no podemos ni correr, ni echar magia, ni nada, ¿eh? O sea... Solo Maku. Solo Maku. Estos son los padres y ellos. Linterna. Vale, aquí puedo correr. Aquí solo puedo correr. A veces desearía llegar hasta el fondo y terminar con todo. Habrá que seguir los farolitos, ¿no? De David el Nuevo. ¿Por qué soy yo? En todo Tokio. En todo el mundo. ¿Por qué sigo callando yo para caer sin parar? Prefiero saltar. No, pues vete tranquilo porque esto no creo que... Vamos, no sé. Qué guapo está este, qué guapo. Akito, estoy bien. En la puerta solo tengo que encontrar a Mari. Eso es. Tienes que protegerla. Sí, ya basta de huir. Aquí le ponen el traje espacial de Alien, el octavo pasajero, vamos.
Uy, que ven, que salimos ya, que salimos. No sé dónde. Algún sitio saldremos. Debe de llevar a algún sitio. Ay, mamita. Ay, mamita. Es aquí. Sí. Ahí dentro. Está con tu hermana. ¿Preparado? Es una verdadera lástima. Sois incapaces de apreciar las maravillas del viaje que aguarda a vuestros seres queridos. He venido aquí para hablar con Mari. Y no me lo vas a impedir. Ah, ¿y cómo piensas hacerlo? Ya no tiene palabras para hablar más. No me jodas, adiós, hasta luego. ¿Cuáles son los padres? El doblaje es el de Bioshock. El del personaje este. La puerta al inframundo ha sido abierta. Ya solo queda un último paso. Que el tiempo deje. Algo pasa, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Ella? ¡No! ¡La ceremonia no se puede detener!
Mari. Akito. Gracias por venir. Lo siento. Quería disculparme. Ya lo sé. Por eso aún sigo aquí. No fue por tu culpa. Yo volví a coger esto. Querido hermano, vive. Que vuelve, hermano. No. No me jodas que ahora van a ir los tres. Papá. Lo he conseguido. No estaba equivocado. Bueno, Kevin, no te digo quiénes son, ¿eh? Ya, eso te lo voy a dejar para ti, para que lo veas. Al fin están unidos. Cuando las almas de la humanidad se liberen de su prisión mortal, se tornarán puras. Por fin podré reunirme con mi familia otra vez. Existiremos en el paraíso eterno. Libres de pérdidas y de lamentos. El final del trayecto. Madre mía, qué bicharra. ¿Cuántos puntos? Dos. Pues sí. Hay dos. Thank you.
estamos buenos. Cuatro cabezas hay que quitarle, nada más, ¿eh? Un momento. A ver si puedo subir una vez. Era bonito, ¿eh? Separándonos. Bueno, nadie. Una. Entiende la muerte. Solo podemos unirnos. ¿Dónde estás, cabrón? Ha ido la olla. Fusionarse con ellos le ha destrozado la mente. Realmente patético. Va a salir un compendio de todo lo que ha salido en el juego. Verás. Ahí está Pepe. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Vamos por el otro ojo.
Dark Souls. Vuelta a empezar. Que si se estaría quieto. No ganamos nada separándonos. Nadie. Al final, el mejor poder es el verde. Solo podemos unir. Se le ha ido la otra. Bueno, vamos a terminar con esto rápido, ¿eh? Le ha destrozado la mente. Realmente patético. Retardamos. Bueno. Thank you.
morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a ser vuestra salvación. No, no te salvas, no. Serán uno. Siento decepcionarte, pero este cuerpo ya está pillado. La verdad es que no está tan mal. Se trata de aprender a vivir juntos. ¿A que sí, compañero? Sí. ¡Monstruo! ¡Ya ni siquiera eres capaz de verlo! Juntadas. Cambio. Oscuro, frío. Una cabeza. No quiero morir. Más por el culo del sol. Las almas estaban atrapadas aquí. ¿Atrapadas? ¿Entonces ahora? Así es. Solamente las habían separado de sus cuerpos. Ahora deberían volver a la normalidad. Tengo el hombro que me duele de la tensión. Está. Yo no te digo nada, pero es que he visto ya el juego a 30 euros. Al padre y a la madre. Pues baja porque no lo compra nadie. Porque yo no sé. Pero no te preocupes. Hoy sale de Stranding. Hay de Stas Cup. Y vamos. Como chorro lo van a vender. Tú falleciste el 10 de diciembre. Y mamá, el 9 de junio. No lo he olvidado. ¿Cómo claro. Podría olvidar algo así? Nunca. No puedo seguir fingiendo que no duele. Voy a vivir. Aunque eso signifique sentirme débil. ¡Ay!
hasta pronto. Y la próxima vez habré tenido una buena vida. De acuerdo. Este juego por fin has aprendido a abrirte a tu familia, ¿eh? Este juego lo tengo yo. Y yo que pensaba que tú habías aprendido a callarte. Quiero pedirte una última cosa. ¿Sí? Habla con mi mujer y mi hijo. Diles que jamás me rendí. Ni por un segundo. Lo haré. Te lo juro. Oye, siento cargarte con algo así. Lo haría yo mismo si pudiera, pero estoy un poco cansado. Ah, se separan. Claro. Kei, Kei. Procura que no vuelvan a poseerte, Akito. La mayoría de los fantasmas no son tan majos como yo. Ya, una joyita. No puedo sacarte de mi cabeza. Deberías estar agradecido. Se ha ido. ¡Ay! Coño, ¿sí es de Bethesda? ¿Y sabes por qué este juego no ha vendido? Porque ya les sé, porque lo probaron los primeros, los influencers. Y poco menos que dijeron que este juego era de segunda B. O de tercera. Y después, claro, como ha salido para PC y Play 5, si hubiera sido exclusivo de Play 5, ¡buah! Wow, esto hubiera sido la segunda venida de Cristo, pero claro. Sí, si llega a salir solo de... Madre mía, ya tenemos el GOTY. Saquen lo que saquen de aquí a Navidades, ya tenemos el GOTY. No, como ya verás, no. Esto lo sacan exclusivo de Play 5, madre mía. Goti directamente. Y juegazo. Lo han sacado para Play 5 y PC. Y lo han probado los influencers. ¿La sabes tú? No
Es que no lo juega ni Dios. Fíjate, ayer me dice una chavala, una colombiana, me dice una raíz. ¿Y qué hora era? ¿Qué hora era? Las ocho y media, 9 menos cuarto. Y me hace una raíz. Roxy. Pero aún no comprándolo. Pues ya han dicho goti. Y luego lo que te digo, este la han puesto. Se le han dejado. Le han dado las keys a los influencers de turno. Y ya sabes que eso es por menos de. No mueven el bigote. O como hoy, estamos en marzo. Como salga el. ¿Cuál es? El de Bethesda también. El que va a salir. El Starfire, ¿cómo es? Yo en el Elden Ring lo he probado 10 minutos. Bien, pero eso es un mundo abierto. En Man's Sky es un mundo abierto. Star Citizen es un mundo abierto. Elden Ring es un mapa. Punto, se acabó. Eso es un mapa. Joder, ¿cuál es el Starfield? No, está. ¿Cómo es? Está. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Al de Bethesda. Que están. Espera, quieto. Todavía tiene que salir un ruso, un juego ruso. El juego ruso este, ¿cómo se llama? Que es una pasada. Sale en septiembre. O en noviembre sale. Sí, pero yo no veo al Elden Ring como un goti. Bueno, hace mucho que ya dejé de ver los gotis. Que me hace mucha gracia los gotis. Madre mía. Starfire, Star Wars, ¿no? ¿Cómo es? Hostia. Starlight, Starfire. Starfield.
Sí, pues sí, pues eso lo coméis. Como este último GOTY, un GOTY a un juego. A un juego que es multijugador o cooperativo, ¿verdad? A ver si me deja repetir para sacar todo lo que no he sacado. Mira, Tokyo Tower. Está bien hecho, es que está, vamos, está el detalle. Ahora me dejará a mí en el centro ahí de, vamos, y me lo conozco como la palma de mi mano. Epic Games. Vale, aquí me parece que viene el doblaje, Kevin. Álvaro Rodríguez Muñoz, Beatriz, Daniel, Manuel Mata. Sí, sí que sí sabe cómo ir. Que no va a salir. Ya lo han dicho, ¿no? Que no va a salir. Me parece que la han cancelado. Las últimas noticias me parece que eran esas, ¿eh? Que la habían cancelado. Sí. Ah, no, mira, ahora son los de doblaje. Ah, lo de arriba sería la traducción. Pues creo como hay que las últimas noticias era de cancelación, ¿eh? A mí este me parece una puta maravilla. Yo sé con el puzzles. Ha ha ha.
No, no. Una cosa es ver el final y otra cosa es jugar contra los bichos. Vas a ver tú qué risas. Lo he jugado en difícil, pero creo que había otro modo más, más chungo todavía. Es que me lo he pasado de tirón, ¿eh? En cambio otros como el 2077, es que se me hace una bola jugarlo, se me hace una bola. No, yo no he tenido ningún fallo, ¿eh? En el 2077, yo las últimas veces que he jugado, que ha sido hace una semana, sí. Y no he tenido también ningún fallo. Pero se me hace muy cuesta arriba. Ay, qué pesadilla, de verdad. Es que no. A mí ese sistema de pegar tiros por todos los sitios y en la cabeza y todo, y que no caiga, a mí es que eso no. Un tiro a la cabeza es un tiro a la cabeza. Un tiro a la cabeza cae seco. Que eso de, no, menos 70 puntos, menos 50, vete a todo el mapa. No sé, como tú te codeas con la florinata de los... de los programadores. Ahora me saldrán las estadísticas y me dirá, has conseguido un 10% del juego. Seguro. Influencer Totality. Bueno, el gimnasio va a empezar Expedición Cero, verás. No, no, el Hincho Barrio. Que está. Acaba de empezar ahora. El Expedición Cero. Y cambiar de este juego a Expedición Cero es como cambiar, vamos. Pero. Como de mar a montaña. A ver, le doy media hora. A la media de la, bueno chavales, esto lo va a jugar por... ya lo iré subiendo. A ver si el juego está bien, lo que pasa es que no sabes ni qué pintas ahí, no sabes ni qué ha pasado, no sabes ni qué tienes que hacer, no sabes... Luego tiene cada fallo. ¡Pum! Vas a un sitio, por ejemplo, vas a un sitio y te vuelve a repetir lo mismo. Tienes que construir la linterna y toma, para que puedas acceder a la habitación. Y te da la tarjeta. Esa tarjeta me la ha dado a mí 3 veces ya. Digo, pero déjate la tarjeta, que yo no quiero la tarjeta ya, dime algo.
No, pero es que no sabes ni de qué va la historia, ni te pone, no sé, un vídeo, una introducción o algo, nada, nada, nada. Ahora que veo eso de Rusia, a ver si pillo el... Espera que me va a dar un logro. Luz gira, ¿de qué me suena a mí ese? A ver. Logro desbloqueado y logro desbloqueado. Conclusiones y vínculo. Tokifuda de Chumimumu. ¿Qué es Tokifuda? A ver. Mira. Siempre. Enredo. Te 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 te. ¿Ha guardado o no ha guardado esto? Sí, ¿no? ¿Eh? A ver, le voy a continuar. Continúa desde... ¿Ves? En cada puerta y cada cosita te viene los objetos que hay en la zona y los que has conseguido. O sea, 0 de 1. 0 de 1 y 0 de 1. El Tengu es el pajarito que está en los tejados. Sí, joder, me quedaría la hostia, me quedaría. El Tengu son los pajaritos que están en los tejados, que les echas un lazo, vale, pues cuando... Si consigues esta para planear,
Luego, tres magatamas de estos, que son de estos aquí, que ahora tengo cero. Consiguiendo esos, te da acceso al último nivel. Que el último nivel son... No, pero este es el de planeo. Yo busco el otro, el de enganchar el pajarito, el de ponerlo donde quieras. Este. Con esto desbloqueas el coger el pájaro. Te harían falta 7 magatamas para pasar al siguiente nivel, que sería 45 puntos de habilidad. Que ya llevarías tú un pájaro y lo pondrías donde quisieras. En cualquier tejado, ¿eh? Ha fracasado en Rapture. Con vida hay que poner en marcha el plan B de inmediato. Explicaré los detalles. La primera parte no ha cambiado. Encontrar al objetivo y eliminarlo. Pero luego hay otra tarea igual de importante. Me ha sorprendido ver que mis ayudantes parecen aceptar el plan. Por supuesto, no están al corriente de mi verdadero objetivo. Quiero resucitar a los muertos. Nadie se lo tomaría en serio. Para ellos sigo siendo el mismo científico lleno de pasión de siempre. En parte me siento culpable, pero no lo hago solo por mi mujer, ni mucho menos. Nuestros cuerpos son como grilletes que amarran nuestra vida y yo nos liberaré de esa prisión. Entonces, ¿qué es lo que me han dado? Por aquí, ¿eh? Luego tiene la ropa, pero la ropa es una gilipollez porque es todo oscuro, todo negro, todo marrón. Pablo le puso aquí los colores que quieras tú. Estoy buscando algo que me han dado. A ver la musiquita. Me gustan los rosarios estos. Ave María. A ver. A ver, yo ahora dependo para subir para arriba, para subir a los tejados, dependo de encontrar los buitres estos que están por ahí. Ese que sube por ahí, ¿ves? Aquel, por ejemplo. Dependo de este. Pero cuando consigues el que te he dicho yo, la ventaja que te he dicho yo, entonces puedes coger el pájaro y ponerlo donde quieras. Entonces, porque ya llevaste un pájaro, entonces pondrías ahí y dirías, venga, aquí mismo, ahí mismo, al tejado, más alto que allá. Bien aprovisionados. Vale, hemos fallado con la defensa. Una vez, hace mucho tiempo, vi un necomata en un supermercado.
A lo mejor esperaba para hacerse con el lugar. Y ah, ya toda la sociedad humana, ya de paso. Es posible. ¿Estás bien, KK? Preocúpate por ti. Vamos a ver. ¿Puedes luchar? Antes debo curarme. Y a veces las hechas que pegan, ¿no? Para mí el ataque de agua es el peor que hay. Es, por ejemplo, ahí hay otro. Pero, por ejemplo, mi hijo va con uno ya propio y puede decir, venga, aquí, allá, 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 donde quiera. Pam, pam. Lo colocas. Ahora, te cuesta un montón, te cuesta. ¿Qué ha pasado, Juan? Quiero probar ahora, a ver, eso que me han dicho de los espíritus, a ver. Ahora no voy a encontrar ninguno, verás. El de la patada, el de la patada voladora. Le tengo una manía a estos niños de los cojones. Esto del colegio. Pero que ahora no voy a encontrar ninguno para probar eso. Joder. Pues Juan, la forma más sencilla de ir a Japón jugando a este juego. Y lo que he descubierto esta mañana, que para que hay una entrada al metro, cago en todo lo que se menea. Mira. Vamos a ver, hay un pajarraco. A ver si encuentro. Ah, que viene corriendo el pájaro. Ah, hay más. Hay más. ¿Pero qué viene corriendo detrás? Y por aquí, ay, mira, ya. Joder, lo que me va a costar a mí probar esa mierda, ¿eh?
eso, ¿eh? Pues tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? ¡Espida guato! A ver cómo se ve. A ver ahora cómo se ve. Goti, Goti. Ah, que está muy lejos, espérate, ¿eh? Para ver. La puerta de Alcalá, yo creo que la puerta de Alcalá, ¿eh? ¿Cuál es esta? ¿Dónde está el cruce de Akinawa con su rujito? ¿Será este? Yo creo que es por aquí. Baja rápido. Joder, ya están ahí. Ojo, es que están hasta las pegatinas en las tuberías, ¿eh? Vale, esta es la 429, el cruce. Ya vienen las niñas de la Salle, me cago en su calavera. Ah, mira, mira, la procesión. Prosigamos. La procesión, ayer no se me ocurre otra cosa más que digo, hostia, la procesión. Digo, Paco, la voy a ver desde arriba, desde más alto. Y me subo a un puente y me pongo así, como ven las procesiones aquí en España. Mira, se me quedan todos mirando
Ah, toma por culo. Vale, para que lo veáis. Ahora vas y lo cascas. Ahora tienes que salir de aquí, ¿sabes? Vamos, avidón, 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 avidón. Al final, el verde es el que mejor ataque tiene. Buah, las niñas del colegio de la Salle. El ataque de agua no... Igual para los cabezones de fuego, igual sí, pero para ese más flojo, el que menos me gusta a mí. Este es el... Este es el de fuego. Este es el de viento, que al final es el que más vas a usar, el de viento. Este es el de agua que... Que lo usarás para las cosas así... Porque no vale para mucho más, o sea. Y esto es el cruce. ¿Qué os parece el cruce? Hemos visto un tonto. Todo lío. Ahí
que lo digas. Bueno, yo estoy con esto en bizcocho. Ya me he quedado sin juegos ya. Me cago en todo. Y ver, Juan, que no quiere jugar al Half-Fast, pues no sé. ¿Licencias? ¿Qué licencias? Sí, los cojones, los pobres. Ya. El que, quiera jugar a ese tiene que coger la edición pobre y después las patitas aparte. Música maestro. Ah, si queréis te paso estas canciones, ¿eh? ¿Qué ven? Estas no tienen copy, son de licencia de YouTube. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Bueno, las comprimo, te mando. Hay versiones como esta con letra y otras instrumentales. Luego te mando la carpetita. Ay, qué pena. Bueno, señores, cambia. Ah, pues si quieres ahora mismo. Okay. Everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest, and the fake ones hate but it's all to no avail, they want to see me lose but you know I never fail.